agradecerle al presidente del Consejo Deliberante de Tigre, Fernando Mantelli, a Gonzalo Mechenhesser, que organizaron junto a la Unión de Veteranos y Veteranas de Malvinas, de Tigre, un encuentro con las veteranas. No siempre hablamos de los veteranos de Malvinas, y lo cierto es que hubieron mujeres. Cuando uno revisa la historia, no solamente argentina, sino la historia mundial, pareciera que las mujeres nunca fuimos parte, pareciera que las mujeres no estamos. Y sin embargo, lo que ha pasado es una invisibilización de todas las mujeres que han peleado por la patria en los sucesivos hechos. Les agradezco con el corazón, les pedí si podía sacarme una foto, porque para mí ellas son heroínas de la patria. Después de tanto tiempo, el Consejo Deliberante vuelve a abrir para los vecinos y vecinas, y no con un acto cualquiera, justamente con los veteranos de Malvinas y en especial con las mujeres de Malvinas. Queremos seguir adelante, queremos invitar a los vecinos y vecinas que puedan exponer cuadros, presentar libros, poder utilizarlo como una herramienta para las asociaciones civiles. Esta es y tiene que ser la Casa del Pueblo. Me llena de orgullo poder haberla llevado adelante y encima con la presencia de Malena Galmarini. Hoy reconocer a las mujeres a través de las enfermeras, la esposa de un piloto del Escuadrón Fénix y la hermana de un marino del General Belgrano. Bueno, pasaron muchos años y desde el lugar que podemos reconocemos a esas mujeres y bueno, este fue un lindo y emotivo acto. Para nosotros un gran honor y un orgullo que en la reapertura del Honorable Consejo Deliberante de Tigre sea justamente con las mujeres de Malvinas, con la causa Malvinas, que es una causa nacional. Porque Malvinas no se acabó. En la casa de cada uno de nosotros, todos los días y todas las noches está Malvinas presente.